Comida, señores, aplaudan aunque sea por internet. Nelson, bienvenido, Nelson. Oye, tú viniste color plátano, ¿verdad que sí? Con color plátano verde. Mira acá, chico, es difícil hacer los tostoneros porque a mí eso me suena muy de restaurante. No, pero tú sabes, en los restaurantes es un plato que se ha hecho muy popular y lo hemos adaptado, todos los latinos hemos adaptado este apetite. Ok. El plátano, tú sabes, es un plátano normal, tiene que usar el plátano que es para tostones, no todos los plátanos porque sirven para tostones. Vamos, hombre, imagínate que yo estoy en un supermercado, yo no tengo ni idea de cuál voy a elegir. Imagínate este un momento y dime, ¿cómo hago yo para elegir el plátano correcto? El plátano es este, y que sea muy verde. Ok. No puede estar bien verde. Bien verde. O sea, verde en todos los colores que uno ve en la mesa. Exacto. Vamos a ponerlo acá. Entonces, de todos los colores que tú veas ahí puestos en el supermercado, ¿tú quieres el más verde? El más verde. Pero una pregunta, ¿esto es para esperar un poco o tú lo quieres verde para hacerlo verde el día que lo vas a hacer? No, esto es verde para el día que lo voy a hacer. Ok, o sea, esto no es para que un par de días se madure. Entre más verde esté, mejor. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Porque la consistencia que te da el tostón lo da duro. Oh, okay. No, este no puede estar blandito, porque una vez que tú lo rellenes, lo vayas a rellenar, él se va a poner más blandito. Okay. Esto tiene que estar prácticamente duro. Exactamente. Ahora, explícame el tema de pelar el plátano, porque hay una manera de facilitarlo. Los tips, bueno, los tips en casa son, por ejemplo, si estás en tu casa, lo vas a poner un momentico, 7, 8 minutos en agua. ¿El plátano cómo está? El plátano con agua caliente. ¿Agua caliente? Exacto. ¿Hirviendo? No, agua caliente normal, que no lo vayas a tiene que estar hirviendo. No lo tiene que estar hirviendo, no lo vayas a cocinar. No lo vayas a cocinar, vaya. O no te sirva porque no te va a quedar. ¿Cuánto tiempo entonces? 6-7 minutos. ¿Y esto qué es lo que hace? Aflojar la cáscara. Ok, y de esa manera entonces para que sea más fácil. Exacto. Ahora vamos a hablar del momento de freír. Con caridad. Okay. ¿A quién le gustan las cosas fritas, señores? A mí. No, a mí no. Yo por eso. Es increíble. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el truco para freír como debe ser? Hay dos pasos. Para la primera lo precocina en 275, pones la freidora o en el fogón tuyo o en tu hornilla, término medio. O sea, tú pones el aceite a término medio. Exacto, para freírlo, para que te dé. ¿Para qué? Para irlo picar. El plátano lo vas a picar de 6 a 7 centímetros, que es la medida. 6 a 7 centímetros, sí. Como una pulgadita más o menos. Exacto, como una pulgadita. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tostón ya está aquí cuadrado, por ejemplo. Ok. Cuando tú lo hagas aquí, él te va a quedar así, mira. Ok, lo que estamos haciendo ahora es una canoita. Tú trajiste la tostonera. Yo quiero explicar que trajiste la tostonera, ¿verdad? Porque tú cortaste eso como de una pulgada de ancho más o menos. Lo metiste en una tostonera que te hace la canoa, okay. ¿Verdad? Sí. Que te la hace. Exactamente. Que eso es importante, ¿no? Vamos a ponernos acá entonces. ¿Qué pasa? Que el plátano está precocinado. Okay. No está cocinado total. Okay. Ok. Ya después viene el segundo paso que ahora. Pónmelo de nuevo para que se vea lo de la tostonera bien entonces. Okay. Tú pusiste tu platanito.